ratito desembarcamos. ¿Quién está acá? ¿Quién está ahí? ¿Las están refaccionando o no sé, arreglando algo?
¿O no? Me vuelvo loca. Ay, la tiene cerrada. Papas, hamburguesa Beyond Meat, que está buenísima. Y acá la bebida. Y estamos en como una taberna de Pinocho. We'll be right back.
Mira qué es esto. Es hermosa. No, les cayeron un poco en esto. Es muy lindo. Acá son mucho más lindas las tazas que en Estados Unidos. Esas son las tazas que digo que no me gustan, como las tienen acá. En Bremark, esta taza de chip es mucho más linda. Porque los ojos de los chips no nos traen. No, no, es hermoso. Es fucking hermoso. Taza de Groot. Ay, me deja lo frío la textura de esto. Alcancías de Stitch, Mickey Mini.
Y yo me pregunto por qué no hacen talles para personas adultas de estos vestidos. Porque les juro que el de Bella, el de la Bella y la Bestia me lo llevaría. Este es el, este me llevaría. Si hubiese talle. Los ojos no los tenía que haber puesto. Till you're the Noël, there's something so magical shining from all of our dreams. Alors aujourd'hui. We'll be right back.
Este me encantó, tipo, vean. Es como una pendiente. Y ahí está el autito de Toy Story, el de carreras, que no me acuerdo ahora el nombre. Este juego es muy tierno, el de Slinky, que no es el mismo que estaba en el otro parque, en Magic Kingdom. Porque lo que tiene de lindo y de tierno es que el perrito se está persiguiendo la colita. Y nada, me pareció súper cute. Y cada vez es más pronunciada la, digamos, la curva. Miren, claquetas de Disney.
Ciao! The Route 66! The seas of flowers inside the tram! Gracias. Bienvenue à vous. ¿Qué pasa? Vamos.
Pedimos 3 macarons y nos dieron estas servilletas. El de la izquierda es de limón, el del medio es de café y el de la derecha es de strawberry caramel, que es como frutilla con caramelo. 2,50 € cada uno. Así que más vale que sean los macarones más ricos que probé jamás. Bueno, vamos a probar primero el de limón. Está muy rico. Está muy rico porque me gusta el limón. ¿Qué es aquí, pero? Es merengue con limón.